tenemos aquí el nuevo i10, una versión totalmente nueva y renovada. Hay algunos cambios frente al antiguo modelo, ¿vale? Por ejemplo, este coche es un poquito más bajo, pero hemos ganado tanto en longitud como en el espacio interior, que al final pues, es un poquito también lo que la gente va buscando. Es un coche que se ha pensado pues, un poquito pues, para todo tipo de familia, tanto puede ser válido para una persona joven que se acaba de sacar el carnet de conducir, como por ejemplo un segundo coche para una familia o incluso para gente un poquito así más mayor, pues hoy a la hora de poder aparcar en el centro de la ciudad pues es un poquito más cómodo. Hemos renovado mucho tanto el diseño como también en tema de equipamiento. Se le añade a este nuevo modelo un paquete que se llama Smart Sense, que es un paquete de seguridad que viene adaptado, por ejemplo, con asistente de frenada de emergencia, el aviso de colisión frontal, el avisador de cambio de carril involuntario y el detector de fatiga. Son unos sistemas de seguridad que hacen el coche pues, que sea un poquito más seguro. Además, bueno, viene también en tema de tecnología, totalmente renovado, con cámaras de aparcamiento, asistente de Android Auto, de Apple CarPlay. Tenemos también en versiones un poquito más altas la conexión BlueLink, que es lo último que hay ahora mismo en conectividad. Y sobre todo lo que llama mucho la atención de este coche pues son sus nuevas líneas, su nuevo morro que le han sacado, lo que son las líneas muy, muy marcadas. Y es un coche que cuando va por la calle, pues la verdad que llama mucho la atención. Consumos solo homologados entre 4 y 5 litros, hay dos versiones, un motor 1000 de 66 caballos, tanto en cambio automático como en cambio manual, y una versión un poquito más de motor, que sería un 1200 de 87 caballos con cambio automático. Con eso pues hemos querido un poquito adaptarnos a todo el público en general y poder un poquito cubrir todas las necesidades. Urbano, o sea, es un coche para, a ver, lo veo un poquito más pues para eso, para el tema de ciudad, que no quiere decir que en un momento dado te tengas que ir de viaje y si no tienes ningún problema, pero sí que es verdad que, oye, pues es un coche pues digamos que a lo mejor más para el día a día, es un coche con bajas emisiones, con bajos consumos, muy seguro, nuevas líneas, es muy moderno, o sea que la verdad que sí que lo adaptaríamos un poquito más a lo que es el uso de ciudad, digamos. Nuestra gama Hyundai, desde el i10 que sería nuestro coche más pequeñito hasta por ejemplo el Santa Fe, todos nuestros coches pues lo que tienen características muy buenas, por ejemplo como te comentabas, en sistemas de seguridad, en sistema de, o sea, el tema de la garantía, que tenemos 5 años de garantía sin límite de kilometraje, los 5 años de asistencia en carretera gratuita y sobre todo es también la fiabilidad que nos da ahora mismo la marca Hyundai. Este coche aquí donde lo vemos actualmente, como te decía, es un coche muy seguro, es un coche muy amplio, entonces oye, pues ahora mismo frente a sus competidores, digamos, es el único que hay versiones un poquito más altas que homologa para hasta 5 ocupantes, cuando la mayoría de los competidores solamente es válido hasta 4. Entonces es un coche pues que la verdad, frente a lo que es la competencia, digamos que ahora en estos momentos está un peldaño por encima de ellos, pues un poquito con todo lo que te comentaba. El coche lo tenemos disponible aquí en nuestras instalaciones en Hyundai Autofima Elche, en Avenida Crevillente número 57. Invito a todo el mundo que quiera conocer esta nueva versión, que se pase por aquí. Tenemos un equipo de asesores comerciales totalmente preparados. Van a poder ver el coche, lo van a poder tocar. Incluso, pues hoy en un momento dado, tenemos coches de prueba que vamos a poder salir a dar una vuelta y que puedan sobre todo sentir esas nuevas sensaciones que transmite este nuevo coche.